El pasado 5 de octubre hizo un año de la muerte del empresario gay Juan Andrés Benítez, después de una intervención de los Mossos d'Esquadra. Aquellos hechos hicieron que los movimientos sociales del barcelonés barrio del Raval, donde se produjeron los hechos, y el movimiento LGTB protestaran intensamente durante meses, con diferentes manifestaciones en el mismo barrio para pedir que se aclararan los hechos. Numerosos testigos vecinales hablaban de presuntos excesos policiales, lo que junto con vídeos también del vecindado que salieron a la luz, han sido uno de los motores de la investigación judicial. Hace ya más de un año que Juan Andrés no está entre nosotros ni nosotras, pero sí que quedan las personas que le querían y que luchan por su memoria y por que se haga justicia. Por eso, desde IDEM TV hemos entrevistado a Gerardo Ariza, uno de los amigos de Juan Andrés en Barcelona y uno de los más implicados en que se aclaren los hechos. El caso ha llevado un proceso de instrucción de un año. La jueza Eva Moltó ha hecho una labor encomiable, ha sido una labor exquisita. La instrucción ha sido muy, muy buena. Estamos muy contentos con la labor que se ha hecho, así como con la defensa de la acusación popular por parte de Laia Serra, ¿no?, la abogada de la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos. Estamos esperando que la jueza decidiera si va a haber juicio con un juez o un jurado popular. Al final va a ser un jurado popular posiblemente, y estamos en un punto en el que esperamos que la fiscal ya presente, digamos, la denuncia que presenta la fiscal del Estado. Luego la acusación popular presentará la suya y la particular, después de haber visto todo el trámite este de la instrucción, y de ahí se pasará a poner fecha para el juicio con jurado popular. La respuesta cuando ocurrieron los hechos por parte de la Consejería de Interior llamaron a este hecho mala praxis. Luego había tecnicismos como caps al cops o no, cops al cap, perdón, sí o no, no entendemos. Luego había el tema este de que los Mossos imputados estaban ahí en activo. Luego también se ha desechado un poco el hecho de imputar a Mossos que no participaron activamente. Se intenta estigmatizar a Juan Andrés como una persona violenta por su musculatura, pero Juan Andrés, que yo lo conocía muy bien, no era violento. No era violento. Era una persona absolutamente sensible, una persona absolutamente culta. Ese intento de criminalizar a las personas por justificar una muerte es terrible. Como amigo ha sido un año muy duro para mí, muy duro, porque realmente haber llegado donde hemos llegado a defenderlo de tal manera ha sido muy duro, con situaciones muy difíciles donde a veces los medios de comunicación han jugado en favor de lo que nosotros creemos que no es verdad. Y claro, quiero decir que para mí Juan Andrés ha pasado a ser un ejemplo sobre todo de confluencia de movimientos sociales, y las cosas, si se quieren, se pueden. La respuesta social ha sido contundente y ha sido satisfactoria, e incluso diría que sorpresiva, porque los mismos movimientos sociales están contentísimos con el hecho de que hayan confluido tantos movimientos una vez juntos todos luchando por una misma causa, que era hacer justicia por la muerte de Juan Andrés Benítez. De hecho, creíamos que era un momento increíble. O sea, las asociaciones gays acercándose a movimientos sociales de toda la vida, que había habido, tú sabes, esta disociación, por decirlo así, de alguna manera, que nunca ha sido así realmente. Pero la visibilización de este hecho, yo creo que en la figura de Juan Andrés ha sido ejemplo para dar absoluta visibilidad a que cuando la causa merece la pena, la gente está unida. Se pidió la dimisión de Manel Prat con casi todo el apoyo de todos los colectivos LGTB, a excepción de un par de ellos, y evidentemente, claro, también CIU y eso. Y bueno, salió por mayoría que sí, que se llevara al Parlamento, que este colectivo, que es Consejo, ¿no?, Nacional LGTB, proponía que la dimisión de Manel Prat.
Y bueno, en principio él siguió en el cargo y tal. Después también sabéis que paralelo a esto él tenía que responder a las preguntas de Esther Quintana y demás, si había sido una bala de goma quien había dejado así sin un ojo a Esther Quintana. Y bueno, creemos que ha sido una dimisión voluntaria, pero también es verdad que la presión social, y hoy es un día para verlo, es importante en estos casos. A nosotros nos parece que no era la manera de llevar el caso. La falta de sensibilidad por parte de la Consejería de Interior, tanto de Ramón Espadaler como de Manel Prat, como del señor comisario Trapero, era absoluta ante un tema de una muerte. Para decir que hay un caso de homofobia tienes que decirlo con prueba, y como no hay ninguna prueba de este hecho, nunca se ha dicho esto. Otra cosa es que la figura de Juan Andrés o el caso de Juan Andrés no haya sido un caso aislado dentro del conjunto del Raval, un barrio bastante estigmatizado. De hecho, se hablaba de la comisaría de Ciudad Bella como Forat Negra, ¿no? Y que haya habido situaciones, cuando vas al barrio te enteras de situaciones terribles, ¿no? De miedo en la gente. Al principio, es verdad que la gente ha ido empoderándose porque, claro, la visibilización a través de los vídeos ha hecho ver a la gente que, oye, esto no puede quedar así, y que la gente tiene poder también de poder denunciar las cosas que no son justas.